Antes de comenzar el encuentro en el que el Ceuta ha empatado a 2 frente al Puente Genil en el Murube, se ha escuchado el nuevo himno del club compuesto por Josemi Romero. Ya se escucha gritando al catalino. Los blancos no han estado tan acertados como en el anterior partido jugado en el Murube y además han jugado casi toda la segunda mitad con un futbolista menos. El partido ha empezado bien para los caballas, porque dominaba el juego y disponía de los acercamientos más peligrosos. La primera oportunidad la ha tenido Víctor González en el minuto 10 en un remate en el área a la salida de un córner que salía algo desviado. El jugador más incisivo de la primera mitad, Shakir, ha dispuesto de 2 oportunidades para adelantar a su equipo. La primera en una jugada personal con un disparo final que rozaba a la escuadra. A la jugada siguiente, otro disparo de este mismo futbolista ha estado a punto de entrar en la portería visitante. El Puente Genil no había llegado a puerta en todo el partido y en su primer disparo se iba a encontrar con el gol. En el minuto 22 falta al borde del área que lanza Nacho y logra batir a Antón para colocar el sorprendente 0-1 en el marcador. La reacción caballa no tardó en llegar. 3 minutos después del gol, Willy recogía una pelota en el área tras varios rechaces y de fuerte volea coloca el empate a 1. La justicia llegaba al encuentro, pero de nuevo el Puente Genil iba a sorprender a su rival. En esta ocasión era Miki quien ponía por delante a su equipo en el minuto 26. El Ceuta se iba a ir al descanso perdiendo a pesar de haber jugado mejor. La primera mitad fue de esas para borrar, pero no por el juego en sí, sino por el resultado. En el segundo tiempo el entrenador dio entrada a Cristo para jugar con un referente en punta. Sin embargo, el delantero ha durado en el terreno de juego 3 minutos. El colegiado ha expulsado con roja directa al delantero en una presunta agresión en un salto con un defensa cordobés. El partido entró en una fase de letargo, sobre todo porque le venía bien al conjunto visitante. Ha podido matar el encuentro el Puente Genil en el minuto 74, contragolpe que deja a Carracedo en buena posición e intenta sorprender de lejos a Pablo Antón, pero su disparo era despejado por el cancerbero. En el minuto 77, nueva oportunidad para sellar la victoria para los visitantes, pero en esta ocasión Montero se encontraba con el larguero. El equipo visitante había perdonado en exceso y lo iba a pagar caro. A falta de 4 minutos para el final, Sufian recogía la pelota en el área y de un fuerte disparo empataba la contienda. El Ceuta lo iba a intentar hasta el final, pero no ha podido llevarse la victoria. El empate le deja un buen sabor de boca, sobre todo por la situación en la que se puso el partido en la segunda mitad con la expulsión de Cristo. Cuando se mueve el balón, venga a darle rienda a tu garganta, que hasta el corazón ya canta aquella vieja canción. La agrupación, la agrupación. La agrupación deportiva Ceuta, que por mucho que soñemos con la gloria, blanca y negra su bandera y negra y blanca su historia. Están pensando hasta en beatificarlo, iglesia, sinagoga y...